Subsecretario, ¿qué avances se tienen o qué resultados se tienen de los recorridos que ha hecho en la región centro, allá por Chilpancingo, por Tixla? Sabemos que ha estado haciendo arduos recorridos. Hemos estado ahí como representante de la Secretaría de Educación en Tixla. Ya ve que Tixla, bueno, tuvo un problema de inundación de la laguna. Y atendiendo al sector educativo en el sentido de poder reactivar las actividades académicas, lo cual ya estamos en el 100%, todas las escuelas están trabajando. Se han instalado 46 aulas móviles, se han dotado con 550 butacas para alumnos de primaria y secundaria, con 50 módulos para jardines de niños, con sanitarios móviles, con se les va los libros de texto gratuito y los en pláticas con los directores y supervisores de estas instituciones educativas y bueno, ya prácticamente el 100% de las escuelas están en sus actividades académicas. ¿Se tiene algún avance en cuanto pues a la infraestructura de los centros educativos? ¿Ya hay alguna respuesta? Todos los planteles afectados en el estado de Guerrero ya fueron reportados a este programa del FONDEM para que puedan tener un financiamiento y puedan reconstruirse las escuelas que se necesiten y reponer, llamémosle así, el equipamiento y útiles y mobiliario en las escuelas que fueron afectadas. ¿Cuál es la cantidad que se propuso para rehabilitar estos centros educativos? No lo tengo en la mano, pero es una fuerte cantidad de mucho dinero para poder que no va a ser suficiente, pero tenemos que hacer que nos oigan en el FONDEM para que podamos reparar las escuelas que fueron afectadas en esta. ¿Su nombre completo, por favor? Arturo Salgado Dióstico, subsecretario de Educación Media Superior. Gracias.